todo lo que nosotros sabemos perfectamente, lo que no tenemos que hacer en esa zona de iniciación, esos dos errores contra un rival que parecía que nos habíamos cambiado, ¿no? Llevábamos el peso del partido en situaciones sobre todo de un equipo, sobre todo de un ataque posicional de inicio de juego, que siempre intenta jugar pases cortos a traer para generar sobre todo el equipo rival que se divida y generar espacios intermedios o guarda la espalda. Yo creo que estaba el partido en una tesitura, creo que incluso en la primera acción hemos apretado arriba y casi una falta que creo que no ha sido. El equipo estaba bien, pero claro, cometemos dos errores infantiles de situaciones en las cuales tenemos trabajadas, de esos pases horizontales en zonas de riesgo en los cuales nosotros siempre intentamos jugar de lado a lado o ser sobre todo jugar a la espalda de rival y jugar en campo rival, y cuando tienes dos errores contra este tipo de rival y este tipo de jugadores, pues te penalizan. Y la verdad que no frustrado, pero sí que te vas un poco en la sensación de que el equipo en la primera parte estaba haciendo un partido, creo que a nivel contra el rival que era. Yo no, muy orgulloso del trabajo, se lo he dicho en el descanso, estaban haciendo un partidazo los chicos, pero contra este tipo de rival, dos errores te penalizan y ya cambia el transcurso del partido. Y luego la segunda parte, el equipo lo ha volvido a intentar y lo que ocurre contra este equipo, tú vas desprotegiendo los espacios y con la velocidad que tienen, pues es normal que en alguna acción te pudieran o conseguías marcar el gol, que yo creo que era marcar el gol y meterte en partido. Incluso teníamos esa rabia y teníamos esa creencia de que el partido aún estaba vivo, pero ya con el 0-3 ya el partido ya cambia y la verdad que en ese aspecto, vuelvo a repetir, pues triste por el resultado, pero que no va en función al desarrollo y al trabajo del equipo, indudablemente con mérito del rival por la calidad que tiene.